El quinto mandamiento. El manuscrito Voynich. ¡Todos arriba! Ya, vale. ¿Vais a seguir dándome el coñazo con eso? El manuscrito Voynich, qué gilipollez. No todos somos tan listos. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Carlotta, io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ralph. Con il tuo battismo, Dio ti consacra con il crisma di salvezza. Carlotta, ricevete la luce dal Cristo. ¿Dónde está nuestro empollón? ¿Se le han pegado las sábanas? Padre. Grazie. Grazie. Una bella giornata. Sí, sí, bellissima. Grazie, grazie mille. Di niente. El padre Selby de Alemania al teléfono. Gracias. ¡Qué alegría oírte! Simón. Simón, ha pasado algo terrible. Buenos días. Doctor Munz, soy el director del internado. Mary Blanc, policía de Múnich. ¿Han avisado a los padres del chico? Sí. Pero el padre de Ralph trabaja en una embajada en Sudamérica. Tardará 2 días en llegar. Hola. Por fin has llegado. Quería darte algo de ventaja. ¿Qué has visto? Lesiones múltiples, fracturas, hemorragias internas, todo lo que caracteriza una caída desde una altura de 12 metros. ¿Quién encontró el cuerpo? Yo la acompañaré. Gracias. Benedict Ziegler, la comisaria Blanc. Hola. Padre Selby. Hola. Benedict, ¿qué ha ocurrido exactamente esta mañana? Me tocaba despertarle y cuando he salido del baño he visto que la puerta de Ralph todavía estaba cerrada. Así que he llamado para saber si estaba. Y al no responder he entrado. Después lo he visto tendido en el patio. ¿Así de repente?
Necesito un cambio de aires. Han pasado muchas cosas últimamente. Su inminente necesidad de descanso no tendrá que ver por casualidad con el suicidio en el internado de Athanasius Kircher. ¿Cómo lo sabe? Porque las malas noticias vuelan. En lugar de Madonna o Britney Spears, se cuelga el póster de la tabla periódica en la pared. ¿Qué te hace pensar? Que esto es un internado jesuita. Hay muestras de fibras y huellas dactilares. ¿Una carta de despedida? No es de despedida, es una carta de amor. ¿No es lo mismo a veces? ¿Qué quiere hacer allí? Si no me lo cuenta, me costará mucho dejarle marchar. Son asuntos personales, Eminencia. ¿Cómo que personales? Ralph en ningún momento dejó ver su estado melancólico. Y eso que intentamos satisfacer las necesidades personales de cada alumno. ¿Todas las necesidades? Si está a nuestro alcance, sí. Entonces sabrá quién es esta Sonia que menciona en una carta de amor. ¿Sonia? No, no sé quién es. Es un internado masculino, ¿verdad? Sí, preservamos una vieja tradición. ¿Y se autoriza a los alumnos la visita de chicas? Si lo avisan antes, sí. Si esa Sonia fuera del pueblo o estuviera en otra escuela, sabríamos quién es. Nuestro internado no es un monasterio. Los chicos tienen una relación normal con el otro sexo. ¿Y creen que es bueno que sus alumnos pasen tanto tiempo alejados de sus familias? Charlie Foxtrot, aquí Torre de Control. Tiene permiso para aterrizar. Cambio y corto. Se rompió todos los huesos que alguien se puede romper, con fuertes derrames internos por todas partes. Normalmente, después de una caída como esta, haces la vista gorda a los pequeños hematomas. ¿Los ves? Pero a ti, naturalmente, no se te pasan por alto. ¿Y qué más? Había fibras de la camiseta del difunto en el alféizar de la ventana. Mira. ¿Significa que alguien lo tiró por la ventana? Eso parece. Si combinamos los restos de fibras con los hematomas, llegamos a una única conclusión. Lo asesinaron. Jonas. Simón, ¿qué tal? Hubiera preferido que las circunstancias de nuestro reencuentro fueran algo menos trágicas. ¿Y yo? ¿Se sabe algo? No. La policía cree que es un suicidio. Me alegra que estés aquí. Retire esta hoja, por favor. Toda la información que tenemos es confidencial. Y me gustaría hablar con los amigos de Ralph. Ralph no tenía amigos. Era un chico solitario, un joven muy dotado, pero con dificultades a la hora de entablar relaciones con los demás. Pero alguien habrá que le conociera mejor. Benedict Ziegler, puede que le sepa decir algo, nuestro delegado. Bien. ¿Quién ha roto el precinto? Debería habérmelo imaginado. Buenos días. Yo también me alegro de verla. ¿Cómo sabe el Vaticano tan rápido que ha habido un asesinato? ¿Asesinato? Espere, creía que era un suicidio. El asesinato cambia algunas cosas. En efecto, probablemente ha destruido pistas valiosas. Al padre Castell le encanta entrometerse en asuntos que no le conciernen. Siempre ha sido así. Deje trabajar a mis compañeros. Claro. ¿Qué hace usted aquí? Estoy solo de visita. El momento es sumamente inoportuno, por lo que debo pedirle que se vaya. La investigación de un crimen es cosa de la policía. Y yo le pido que se quede. Traiga a Benedict, por favor. Quiero hablar con él. Gracias. ¿Por qué quiere que me quede? Necesito un infiltrado.
Ralph Hoffman era un marginado, le interesaban las ciencias naturales y al parecer estaba enamorado. ¿Quién tendría un motivo para matarle? La mayoría de las personas no nos parece que sean capaces de cometer un acto como este. Hola, Benedict. Hola. Me gustaría hacerte unas preguntas más. Claro. ¿Es verdad que Ralph no tenía amigos? Bueno, los que decían ser sus amigos simplemente lo utilizaban. Pero a él le daba igual. ¿Y qué me dices de ti? No. Bueno, admito que al principio no me hizo mucha gracia que nos lo acoplaran en el grupo. Pero con el tiempo te acostumbrabas a sus chorradas y no parecían tan terribles. Y al final nos hicimos amigos. ¿Sabes si conocía a una tal Sonia? ¿Se refiere a la señora Jacoby? ¿La profe de lengua? De la señora Jacoby no me ha hablado. Creo que deberíamos ir a su despacho, Dr. Moons. Gracias. Adiós. Conozco la sensación de perder a un amigo. La dirección de la escuela era consciente de los problemas de Ralph. ¿Qué hizo el Dr. Moons al respecto? Nos hizo a todos una petición, sobre todo a mí, para que le diéramos una oportunidad. ¿Y tú eres el único que lo hizo? ¿Por qué titubeas? No he titubeado. ¿Qué le interesaba a Ralph? Era una persona muy casera y un genio de las mates. Sobre todo sentía debilidad por las técnicas de cifrado. Criptografía, estenografía. Esa era su pasión. ¿Qué quería decir cuando ha dicho que sabe lo que es perder a un amigo? También estuve en este internado. Un chico perdió la vida, pero en esa ocasión fue un suicidio. ¿Qué hacías hablando con la pasma? Déjale en paz. Hago lo que me da la gana. ¿Qué les has contado? Han descubierto a Sonia. Éramos amigos, por si no te acuerdas. Cierto, pero entonces no sabía que eras tan imbécil. Solo piensas en la pasta que puedes sacar, pero esta vez te has pasado, ¿no? Yo no he matado a Ralph. ¿Por qué te alteras así? Lo sabes muy bien. Sí. Será gilipollas. ¿Qué es esto? Alfabeto Voynich. No es más que una fantasía de puberta. Nada serio. La señora Jacoby tiene una reputación impecable. Por eso no la he relacionado con la declaración de amor de un estudiante. ¿Usted piensa lo mismo? Bueno, nos sorprendió su dimisión. Ha decidido irse a final de curso. ¿Ah? ¿Por qué? Motivos personales. No le he preguntado más. La vida privada de mis profesores no me incumbe. ¿Dónde localizo a la señora Jacoby? Está dando clase en el aula 10B. Disculpen. Diga. Aquí. He descubierto el texto en el tablón de anuncios. A primera vista parece muy inocente. Sonia se lo ha tragado. Nos espera un camino de rosas a todos. Benedict Ziegler comentó que Ralph sentía devoción por los textos encriptados. Sí. En este hay un mensaje secreto. Pero solo quien tiene las claves correctas puede descifrarlo. Mire, aquí parece como si alguien hubiera rascado con un bolígrafo, pero en realidad es una letra del manuscrito Voynich. Mírelo. ¿El manuscrito Voynich? Sí,
escritura medieval que apareció por primera vez a finales del siglo XV. Desafortunadamente, el texto fue redactado usando una escritura que desconocemos y a pesar de los más modernos análisis informáticos, nadie ha podido descifrarlo. El padre Athanasius Kircher, el fundador de este internado, fue uno de los primeros estudiosos de este manuscrito hace unos 350 años. Y aquí todos los chavales conocen la existencia del manuscrito. Sí, pero nadie sabe lo que pone realmente. ¿También lo he intentado alguna vez? Ajá, pero me di cuenta de que era imposible. Tuvo que ser un golpe duro para usted. ¿Por qué? También es importante aprender a afrontar los fracasos. ¿Qué significa este mensaje en nuestro caso? Creo que Ralph escribió este texto y que debe de haber al menos uno, tal vez un grupo de estudiantes capaces de descifrarlo. Una especie de Club Voynich. Tal vez Ralph no estaba tan marginado como quiso hacer creer a todo el mundo y eso nos lleva de nuevo a Sonia. Sí. Voy a interrogar a la señora Jacobi. ¿Me acompaña? No, le preguntaré al doctor Muntz lo que piensa de este texto. Gracias por habernos dejado algunas huellas de más en el dormitorio. Lo lamento, no fue intencionado. No se preocupe, la ciencia renuncia de buen grado frente a los intereses de la Santa Iglesia. ¿Habéis encontrado algo en el ordenador del chico? No, tiene contraseña. Tendrán que intervenir los expertos. Que busquen textos encriptados que tengan que ver con un manuscrito llamado Voynich y que analicen también esta carta de amor. Quizás tenga un significado distinto del que creemos. ¿Voynich? ¿A qué viene eso? A Ralph le interesaba el tema. ¿Quién cree que escribió el manuscrito Voynich? Bueno, creo que fue Roger Bacon. ¿Roger Bacon? Es de quien sospecha todo el mundo. Esperaba que tuviera alguna teoría más atrevida. ¿Es que soy la única que nunca ha oído hablar de ese manuscrito? ¿Quién es Roger Bacon? Un monje franciscano del siglo XIII de quien sospechan que difundió peligrosas teorías. ¿Qué clase de teorías? Bacon opinaba que todo el clero se caracterizaba por su soberbia y por su codicia. Por eso la Iglesia Católica le hizo callar. Si fue él quien escribió el manuscrito y algún día lo descifran, estallará una bomba en el Vaticano. ¿Señora Jacobi? Sí. Blank, policía de Múnich. ¿Su nombre de pila es Sonia? Sí. Estamos investigando el asesinato de un alumno y su nombre aparece por todas partes. ¿Y por qué piensa que se trata de mí? Sonia se lo ha tragado. Nos espera un camino de rosas a todos. ¿Qué se ha tragado? No sé qué significa. Se marcha a un instituto de secundaria, ¿no? Este internado es un centro de primer orden. Le pagan muy bien, sus alumnos están muy motivados. ¿Por qué? ¿Por qué renuncia a este puesto? En este internado pasan cosas extrañas a sus espaldas, ¿no le parece? Puedo imaginarme que disfruta con ello. No. No disimule. Por eso está aquí, ¿verdad? Por eso ha venido. Para echarme en cara mi ineptitud. Admítalo, al menos. Siempre le han interesado las estadísticas y la reputación del internado. Nunca ha tenido en cuenta el destino de los estudiantes. Ni antes ni ahora. Antes era una situación muy distinta. Sí, ahí tiene razón. Antes era su alumno y ahora ya no lo soy. ¿Me está amenazando? No. No lo pretendo. Quiero saber qué ha sucedido aquí. ¿Y usted? Me voy por motivos personales. Pues deben de ser motivos muy personales. ¿Qué quiere de mí? Quiero saber la verdad, señora Jacobi. ¿Qué ha pasado aquí? He cometido un error. No pensé que pudiera ocurrirme a mí. ¿Y qué error es ese? No he matado a nadie. Me hacen chantaje. Dígame quién y por qué. ¿Mantenía una relación con Ralph? No. Con Marcus, Marcus Winkler. Intimamos durante una salida con la clase. No era mi alumno, yo... Me enamoré. De verdad.
Pero él no. Hizo correr la voz. Y luego es cuando empezó todo. ¿Y quién le hace chantaje? El propio Marcus. Y su amigo Gunnar. ¿Ralph también la chantajeaba? ¿Tiene que ver con el asesinato? ¿Crees que alguno de los dos se atrevería? No traicionaré a mis amigos. ¿Crees que se atreverían? Estaba al corriente del affair entre Marcus y la señora Jacobi, ¿verdad? En vez de colgarle el muerto a mi hijo, tendría que investigar a esa profesora. Gunnar no se irá ni un día más en el internado. Su hijo se dedicaba a coaccionar a la profesora de lengua para que le subiera sus malas notas, señor Fell. Gunnar actúa por inercia. Marcus Winkler fue quien lo maquinó todo, ya se lo ha dicho mi hijo. ¿Y cómo encaja Ralph en todo esto? ¿Por qué debía morir? Un momento. El chantaje y el asesinato son dos cosas distintas que no tienen que ver la una con la otra. ¿Cómo está tan seguro? Gunnar no hará más declaraciones sobre los sucesos del internado. Dadas sus acusaciones, está en su derecho. Pues averiguaremos si los dos casos están relacionados entre sí. Puede que pronto no tenga que seguir buscando escuela nueva para su hijo. Se pueden terminar maravillosamente los estudios en el correccional de menores. Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Gunnar no es un asesino. A tus padres aún no los he localizado. Gunnar se ha traído al suyo. Que es abogado. ¿Sabes lo que significa? Que intentan echarte toda la culpa a ti. Date cuenta de que ya no te quedan amigos. ¿Cómo empezó lo del chantaje? Nos reuníamos a escondidas. Al principio era muy divertido. Fumábamos porros y hablábamos del manuscrito Voynich. Pero entonces Gunnar temió que iba a suspender lengua. Él insistió en presionar a la señora Jacobi. Ralph tuvo una idea. Bueno, chicos, este es el plan. Un texto que he escrito. Parece inofensivo, pero tiene una fecha importante. Esta. 1/5/08. Eso significa para nosotros la quinta palabra de la primera fila. Y a partir de ahí cada 8 palabras. Bueno, yo me doy por enterado. Me gusta la solución. Seguro que Jacobi no nos dará más el coñazo. Te has cepillado a la que tocaba. Si conocías la clave correcta, decías... Me doy por enterado. ¿Y cuando la señora Jacobi lo leyó, supo lo que queríais decir? ¿Qué clase de relación teníais tú y la profesora? Era como una especie de reto. Que una mujer mayor se interesara por mí. Y que fuera profesora. Pero no sentía nada por ella, en realidad. Ella, en cambio, sí. Se enamoró de mí. ¿Y por qué se lo contaste precisamente a Gunnar? Fue un gran error. Desde ese momento ya no me dejó en paz. ¿Y Ralph? ¿Qué tenía que ver? Gunnar acudió a Ralph porque Ralph era experto en codificaciones. Gunnar tenía miedo de que si hacía el chantaje muy directo, le pudieran descubrir. Y entonces nos encontramos por primera vez. Ralph también vino. Estaba encantado porque todos le miraban y él era el centro de atención. Toma, Einstein, da una calada. ¿Te has asustado? Esto es una mierda. Nunca se integró. Era una mentira, puro teatro. Daba mucha pena. Y Ralph se dio cuenta de que se reían de él. Quiso salirse del club... Y Gunnar tuvo que impedir que se fuera de la lengua. No sé lo que pasó en la última reunión. Yo dejé de ir, salí del grupo. Me sentía fatal.
Ralph y la señora Jacoby no estaban saliendo, por tanto, si participó en el chantaje, no fue quien escribió la carta de amor. ¿Dónde la ha encontrado? ¿Sobre el escritorio o en un cajón? ¿Supone que querían que la encontráramos? Quiero volver al cuarto de Ralph. Tal vez dejó pistas que aún no hemos sabido interpretar. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Sí, claro. Entre usted y el director, el doctor Muntz, ¿ha ocurrido algo? Sí, pero nada que tenga que ver. ¿Me lo cuenta igualmente? En el internado, mi mejor amigo se llamaba Frank. Era un desastre con las mates. Teníamos que hacer el último examen decisivo. Si no lo aprobaba, lo iban a expulsar de la escuela. Así que aprendí a imitar su letra. Y nos cambiamos el examen durante la prueba. ¿Y el doctor Muntz era su profesor? Sí, y se descubrió todo. Suspendieron a Frank ipso facto y cuando sus padres fueron a recogerle al día siguiente, lo encontraron muerto en el patio de la escuela. Había saltado. Dios mío. Pero entiéndalo, no fue porque Frank fuera tonto o un vago. Simplemente no le entraba. Y al doctor Muntz le daba igual. Admito que no estuvo bien lo que hicimos. Pero en la vida a veces hay que tener mano izquierda. Tampoco es tan sencillo en esa situación tomar la decisión correcta. El doctor Muntz jamás se ha comportado como un jesuita. Los jesuitas debemos acercarnos a las personas. Especialmente si necesitan nuestra ayuda. Te quedarás aquí hasta que tus padres te recojan, pero quedas suspendido. Eso significa que ya no asistirás a las clases ni tendrás contacto con el resto de estudiantes. Mañana hablaré por de esto. A misa, por supuesto, puedes ir. ¿Cree que la expulsión es la única posibilidad razonable? El padre de Gunnar me ha contado que hubo consumo de drogas repetidamente. ¿Consentiría una infracción como esa? El padre de Gunnar. ¿Cómo puede fiarse de su palabra? ¿Qué mensaje estaríamos dando si Marcus se quedara? El de perdón. Como el hijo pródigo que volvió a casa y el padre le dio la bienvenida. Dios abre los brazos a quien rectifica. No veo que Marcus haya rectificado. ¿Le ha dado la oportunidad para que se lo demuestre? A usted no le importa el chico. El pasado le reconcome. Quiere enfrentarse a mí. No ayudará a Marcus. Lo que sucedió entonces también ha dejado una profunda huella en mi vida, créame. Pero le aseguro que no actuaría diferente de como actué entonces. Y precisamente ese es su pecado, doctor Muntz. Quien no se arrepiente es incapaz de sentir compasión. Quiero solo a ti, pero no puedo demostrarlo. ¿Sí? Hola, ¿qué haces aquí a estas horas? Quería analizar la carta de amor otra vez. Es tan extraño. ¿Eres consciente de que has venido para solucionar otro asunto? El pasado no te dejará vivir si no pones remedio. Simón, también el doctor Muntz tuvo sus motivos para actuar así. ¿Cómo puedes defenderle todavía? Tienes que pasar página. Tienes que perdonarle. Darle una oportunidad. He venido aquí a resolver un asesinato. Ya. Tienes razón.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por supuesto, el árbol de la vida de la Kabbalah. Como lo que una vez fue público, y nada es tan secreto que no verá la luz algún día. Él nos revela lo oculto. Él nos revela lo oculto. Una letra Voynich. Buenos días. Buenos días. Estaba preocupada por usted. Nadie sabía dónde estaba. Me he pasado la noche trabajando y al final me ha vencido el cansancio. ¿Me cuenta de camino lo que ha descubierto? Mis compañeros de informática nos esperan. Han craqueado la contraseña del ordenador de Ralph. Sí, 2 minutos. ¿Le espero en el coche? Sí. Doctor Moons, ¿sabe lo que he estado pensando? Podríamos haber evitado el suicidio de Frank. ¿Qué quiere decir? Yo trabajé con él durante semanas. Intenté meterle la materia en la cabeza, pero no sirvió de nada. ¿Usted le hubiera ayudado? ¿Hubiera hecho algo para evitar que se fuera del internado por culpa de las matemáticas? No lo sabía. Pensaba que era un gandul. ¿Por qué no acudió a mí entonces? No lo sé. Como estudiantes no teníamos la confianza necesaria. Su comportamiento era muy diferente del que nos instruía como jesuitas. Lo siento. Le pido disculpas. Han eliminado todo tipo de datos irrecuperables del disco duro. Pero he dado con un dominio en Internet desde donde la víctima mandaba correos electrónicos con adjuntos. El receptor es la Universidad de Yale en Boston. ¿Yale? Allí está el original del manuscrito Voynich. ¿Y qué adjuntos mandaba Ralph? Solo letras. Supongo que se trata de un anagrama. Creía que un anagrama es cuando pones las letras de tal manera que formas una palabra o una frase nueva. Sí, o también un texto encriptado. ¿Y qué sentido tendría? Bueno, son formas de protegerse de acusaciones de plagio. Todo lo que el artífice debe hacer es comparar el anagrama con el texto original. Entiendo. Ralph tenía, pues, una idea brillante. Que no quería compartir con nadie. Tome, estaba en el dormitorio de Ralph, bastante bien escondido. El manuscrito Voynich, secretos en imágenes. ¿Qué es esto? Es una disertación, muy brillante. Ralph tuvo la idea genial de no concentrarse en los textos del manuscrito, sino de desvelar el mensaje oculto por medio de las imágenes. ¿Podría ser este el texto que envió a la Universidad de Yale? Sí, muy posiblemente. Sospecho que su intención era consignarlo como en una oficina de patentes para protegerse del robo intelectual. Galileo Galilei hizo algo parecido con sus textos considerados heréticos. Los transformó en un anagrama para poder publicarlos posteriormente como autor intelectual.
Lo enviaré a los expertos para que lo comparen con el anagrama de su ordenador. Quizás tuviera un motivo concreto por el que temía que alguien pudiera robarle la idea. ¿Piensa que puede ser el móvil del crimen? Sí. Y para desviarnos de esta pista, escribió la carta de amor. Quiso que se supiera lo del chantaje, es cierto, pero sin que pudieran acusarlo de traidor. Benedict Silvers fue el primero en mencionar a Sonia y era el único amigo de Ralph. Dios Todopoderoso, la muerte de nuestros seres queridos nos deja desamparados. Nos cuesta comprender tus planes o aprobarlos. Señor, has decidido llevarte a este joven contigo. Concédele la paz eterna y que tu luz ilumine su camino. Que descanse en paz. Amén. ¿Dónde está? Dios Todopoderoso os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es su amigo. Amén. Podéis ir en paz. Buscamos a Benedict Ziegler. ¿Benedict? Esta misma mañana volaba hacia Roma. ¿A Roma? Sí, ha solicitado una beca para la Universidad Pontificia. Solo hay 5 plazas de estudios para más de 2.000 solicitudes, pero Benedict ha sido preseleccionado. Creo que esta tarde tenía la prueba de acceso. ¿Y qué tema presentaba? Algo relacionado con el manuscrito Voynich. ¿Le dio su trabajo para que lo leyera? No, va contra las reglas. Este tipo de trabajos no pueden contar con ayuda externa. De ser así, sería inmediatamente rechazado. Hay que ir a Roma. ¿Está pensando que Benedict ha podido? De momento es lo que parece. Discúlpenos. Padre Castelli. Creo que tiene razón. Me he preocupado demasiado por la organización y muy poco por las personas. Yo tampoco he estado bien. Todos cometemos errores. Es importante reconocerlo a tiempo. Le daré a Marcus Winkler una segunda oportunidad. Espero que la aproveche. Hasta pronto. Venga. Es realmente extraordinario. Cuéntenos, ¿cómo se le ocurrió que no era el texto del manuscrito Voynich, sino las imágenes las que podrían ser relevantes? En la Villa Mondragone, en Frascati, el anticuario Wilfred Voynich encontró en 1912 no solo un libro enigmático, sino también escritos del año 1666. En esta carta, un tal Marcus Marcy ofrecía su ayuda al erudito universal Athanasius Kircher para la traducción del manuscrito. Este texto fue para el anticuario la prueba de que tenía en sus manos algo sumamente valioso. Desde entonces, todos los investigadores se han entregado casi exclusivamente hasta la actualidad a este texto ilegible. Se me ocurrió que el texto está escrito sin errores, que no había ningún tipo de correcciones o texto tachado. Las imágenes, en cambio, fueron dibujadas con muy poco esmero. ¿Por qué? ¿El escritor era un ilustrador pésimo o solo quería desviar la atención? ¿Por qué cree que Roger Bacon podría ser el autor del manuscrito Voynich? Bueno, Bacon fue una especie de enciclopedista temprano. Escribió sobre la mezcla escolástica de la fe y la ciencia y por ello fue recluido durante 10 años en un monasterio. Tenía un buen motivo para codificar su saber sobre el papel. Hay expertos que consideran que el manuscrito Voynich es una falsificación. La Universidad de Yale todavía no ha podido determinar la edad de la obra. Y el informático Gordon Rack cree incluso que alguien pudo permitirse hacer una broma hace 500 años. Puede ser que el texto no tenga sentido, pero las imágenes esconden un mensaje. ¿Y cuál sería? Bueno, si me permiten estudiar aquí, lo descubriré. Enhorabuena.
La idea de concentrarse en las imágenes y no en el texto es realmente una genialidad. Y confieso, Benedict, que eres un buen estudiante. Ambicioso, aplicado, pero a veces estas virtudes teologales no son suficientes. Todo lo que me he propuesto lo he logrado con mi esfuerzo. Por lo que he descubierto de Ralph, sé de sobra que él era el superdotado. Él tenía ese rasgo de ingenio. Tú, en cambio, no. Juro que he escrito este trabajo yo solo. Benedict, este anagrama de aquí lo hemos encontrado en el ordenador de Ralph. El número y la combinación de letras coinciden con el texto plenamente. Lo que significa que Ralph debía de poseer tu texto. Con este anagrama hubiera probado que la brillante idea que te atribuyes era suya. Y eso nos daría un móvil de asesinato. Además, nadie más tenía un motivo para matar a Ralph. El chantaje a la profesora no tiene nada que ver con esto. Cuéntanos, ¿cómo pasó? Fue un accidente. Yo no quería. ¿Un accidente? Ya no se podía hablar con él. Le habías robado su idea. ¿De qué querías hablar con él? Era su amigo, su único amigo. Cuando acudió a nosotros en la escuela no era nadie. Y ahora quería arruinar mi futuro. Yo lo acepté primero, eso no cuenta. No eras su amigo. Te aprovechaste de él. Dinos qué pasó, Benedict. Quería delatarme. Yo no sabía qué más podía hacer. Nos peleamos, perdí los nervios por un momento. Y allí... Y allí estaba. Fue un accidente. Por favor. Tienen que creerme. ¿Finalmente han descifrado el manuscrito Voynich? No, pero el mundo tiene una teoría más. Y creo que algún día alguien retomará la teoría de Ralph y la completará. Por cierto, el traslado se hará mañana. ¿Ah, sí? Entonces puedo invitarla a venir a misa y luego podríamos ir a cenar. Oh, tiene ideas excelentes, padre.